Los dos. O sea, salen buenos los franciscos, ¿no? Para hacer, para hacer campaña y ganar elecciones, ¿no? Está Luis Felipe también. ¿Ah? Hay tres. ¿Dónde tres. Está? Acá está. Luis Felipe, ¿y tú por qué estás allá? Aquí estoy viendo. Porque ya lo dejaron. Mi padre se llama Francisco, entonces sí, por eso digo que salen buenos. Este, me da mucho gusto saludar también a Patti, que fuera nuestra compañera candidata, con el permiso de nuestro presidente del partido, de Toño, secretario general, del hombre del libro de los Guinness, de los récords, un buen hombre de Enrique y un gran amigo. A todas y todos, yo quiero referir tres cosas fundamentalmente. Primero, el placer de poder reencontrarme con ustedes, saludar a nuestros amigos de la prensa, por cierto, de poder encontrarme con ustedes acompañando esta gira en un espacio que es nuestro, en un espacio que es de los ciudadanos, pero que sobre todo es de los militantes del PRD. Tener un espacio como este vale mucho la pena. Ahora que Toño hablaba, me acordé de una anécdota que tuve yo en Zitácuaro siendo dirigente del partido. En aquellos momentos cuando iniciábamos con Silvano la vida partidaria, yo en el 98 fui dirigente del partido y teníamos un espacio, Juanita, de mi vida y de mi corazón. Teníamos un espacio chiquitito, era una cosa como una décima parte de esto, rentado. Entonces una vez llegó el dueño de la casa, se había peleado con un hermano suyo que compartían esa herencia, y llegaron a sacarnos nuestros chivas de ese lugar. Era un domingo, recuerdo, era una reunión del dominical, como luego la acostumbrábamos, y la verdad es que me dio mucha pena, yo iniciaba siendo dirigente del partido, me dio mucha pena que eso ocurriera, y desde ese momento dije, ¿cómo nuestro partido no puede tener espacios propios donde puedan sus dirigentes, sus militantes acudir a sentirse parte de eso? Por eso quiero reconocer el esfuerzo que primero siendo Francisco Mora alcalde y luego siendo Paco Álvarez alcalde y también sus funcionarios seguramente hicieron lo propio y todos quienes fueron funcionarios y cooperaron de alguna u otra manera pusieron el bulto de cemento, su cooperación, su mano de obra, para que este espacio sea de nuestra institución. Felicidades por eso, mi reconocimiento a la militancia y a sus dirigentes por haber hecho ese esfuerzo. Y en esta primera parte les digo con toda la seguridad, y me respaldará nuestro secretario general Ernesto, que el partido en Michoacán en este sexenio tendrá sus propias oficinas centrales en Morelos. Oficinas que hoy no tenemos, que seguimos rentando en un lado y en otro, pero que cuando me tocó ser secretario general del partido también asumimos ese reto con el hoy presidente Carlos Torres de que había que establecer, construir, comprar o lo que sea, un edificio adecuado para que el partido en Michoacán tenga su propia sede, sus propias oficinas y también nos dé identidad. Así va a ser, estoy seguro, porque Silvano tiene también esa idea en mente. Segunda cosa, decirles que pues desde el Congreso hemos estado haciendo nuestra tarea. Hoy me toca coordinar un grupo parlamentario interesante de compañeras y compañeros comprometidos. Hemos tomado decisiones difíciles en estos días, muy complicadas, que en circunstancias distintas a mí mismo me hubiese costado mucho poder tomar una decisión
de esa naturaleza, sobre todo lo que tiene que ver con el reemplacamiento y otro tipo de temas, pero que tienen una explicación. Yo hace un rato en la reunión que tuvimos aquí en Zaguayo les explicaba que el Estado está hecho tiras, el Estado. Hay complicaciones profundas, serias. Requerimos tomar decisiones muy responsables. Y hemos llegado al gobierno para tomar decisiones responsables. Habrá algunas decisiones que cuestan mucho, que tienen un desgaste político también muy fuerte. Pero llegamos al gobierno para tomar decisiones y enderezar este barco que se estaba hundiendo. Hoy el gobernador Silvano tiene una gran responsabilidad, como la tenemos quienes somos legisladores, y necesitamos enfrentar el reto de enderezar este barco que va hoy va en picada. Hoy tres grandes cosas que están en la mesa todos los días de quienes estamos tomando decisiones: resolver el tema financiero con una deuda de 30 mil millones de pesos que tiene el Estado, y que hay que reconocer también que nuestros gobiernos anteriores tuvieron también algo que ver, por supuesto, en este momento tan difícil que vive Michoacán. Hoy, a Silvano y a quienes estamos ostentando alguna responsabilidad, nos toca tomar decisiones para dejar pronto un Estado en orden, un Estado caminando, un Estado en paz, un Estado en armonía, compañeras y compañeros. Ese es el asunto. En la medida en que puede también tener la certeza de que cada uno de los centavos que se vayan a estar recabando en el Estado, que hoy de cada 100 pesos que gasta el Estado, 93 pesos vienen de la Federación y solo 7 pesos tenemos nosotros como recaudación propia. Eso es muy delicado, porque estamos prácticamente de rodillas frente a la Federación, y entonces así el Estado se maniata, se ata para tomar decisiones. Pero la transparencia, el combate a la corrupción, el buen uso de los recursos y sobre todo el uso bueno de los recursos en este tipo de decisiones que hemos tomado, que tiene que ver con el reemplacamiento y los impuestos, que a nadie nos gusta evidentemente, pero que lo tenemos que hacer. De eso pueden estar ustedes absolutamente seguras y seguros, que estas decisiones que estamos tomando son decisiones con alto sentido de responsabilidad que necesita Michoacán, y que los michoacanos tendrán de manera muy transparente para qué se usaron esos recursos. De entrada, les digo que una buena parte de estos recursos que se van a recaudar se van a usar para otorgar las 300 mil becas que Silvano comprometió. Vamos a otorgarles becas, el gobierno les va a otorgar becas a jóvenes desde la secundaria hasta la universidad. Parte de ese dinero se va a usar para eso, otra parte se va a usar para invertirle al campo y otra parte se va a usar para temas de infraestructura. Pero todo absolutamente transparente. No es un asunto de haber, hay que ponerles otro impuesto a los michoacanos, ¿no? No, no se trata de eso. Se trata de resolver un problema añejo y un problema muy profundo que es responsabilidad hoy en este sexenio de Silvano resolver. Finalmente les digo, Michoacán vive un momento muy crítico. La parte social es, el tejido social está muy débil, está muy delicado. Las relaciones entre nosotros, entre los michoacanos, entre las familias, entre las organizaciones, entre la credibilidad del gobierno con los ciudadanos o los ciudadanos hacia el gobierno, es un tema muy delicado. Por eso, desde aquí, desde esta oficina, desde este partido, con ustedes, hago un llamado, primero, a los militantes de mi partido, para que hagamos una tregua, planteemos una especie de concordia, de paz, para nosotros, sobre todo en vísperas de que viene el Papa en unos días a Michoacán. Hagamos una tregua en esta ruta, démonos la oportunidad
de reconciliarnos, de reencontrarnos, de platicar, de acordar y de decirnos y de decirles a los michoacanos que un nuevo Michoacán es posible, que un Michoacán en paz, que un Michoacán en armonía, que un Michoacán con expectativas de crecimiento es posible, porque hoy tenemos un gobierno con alto sentido de responsabilidad y quienes tenemos la responsabilidad de gobernar desde donde estemos, lo necesitamos hacer. Este es nuestro partido, este es nuestro momento, esta es nuestra gente, este es nuestro estado y esta es nuestra responsabilidad de heredarles a los nuestros mejores condiciones de vida. Por eso estamos trabajando y por eso tenemos que seguir construyendo todos desde donde estemos, compañeras y compañeros. Enhorabuena por estas oficinas. Muchas gracias.